Dios lo bendiga en esta hermosa y bonita mañana. Este es un saludo muy especial para toda nuestra audiencia que nos está en estos en este momentos sintonizándonos. Este es su programa Caminando en Fe, presentado aquí en Visión Celestial. Y también estamos... Aquí en este momento, con otro misionero, como todos los misioneros que hay de Venezuela Internacional, saludándoles a ustedes. Aquí mi hermano Alex Barrón les saluda en el nombre de Jesús. Dios les bendiga, amigos, hermanos que nos están viendo por ahí por este, por este medio de televisión y también por que están ahí en casita, les damos la bienvenida y gracias por estar este, viendo este programa. Les saluda Alejandro Barrón, misionero en Tihuatlán, Veracruz. Tihuatlán, Veracruz es una ciudad bonita que es un pueblo chico. Ahí se hace mucho la, el, el asunto de, de madera, como son puertas, ventanas, escritorios y toda esa cosa. Entonces es una ciudad bonita y ahí está el hermano con una obra muy especial. Alcanzando a muchos de los perdidos en ese lugar y la iglesia que él pastorea ahí que está uh, uh, haciendo verdad o principio en este año pasado, sí hermano. Sí, así es. Se llama El Centro Familiar Nuevo Progreso. Centro Familiar de Nuevo Progreso. Amen. Y tiene otra parte aparte de familiar que dice. Es, es de Valle de Salón. Va a esa el nombre del, del sí, templo. Así okay. es. Entonces, si usted quiere visitarnos allá en Tihuatlán, va, se va a Poza Rica, y antes de llegar a Poza Rica, unos cuantos kilómetros, son cuánto más Doce. Un, 12 Doce. kilómetros, ahí está Tihuatlán. Es un pueblo chico, pero con una gran bendición de Dios cuando tiene un misionero ahí que habla de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pues muy buenos días, estamos aquí en visión celestial eh, el canal 38.1 y estamos contentos de que dios nos da la oportunidad y también agradecemos mucho al pastor ismael la que nos invitó para, para tomar parte de este de estas programaciones entonces gracias hermanos y disfruten esta hora con el saludo de su programa caminando en fe patrocinado por su servidor, el pastor Juan Herrera, y el Ministerio de ser Internacional. Internacional por qué? porque tenemos obras en todo México, Centro, Suramérica y también en Noruega, en Europa. Tenemos la iglesia central de, de, de que pastorea a mi hijo Juan, que él levantó esa misión. Y ahí tenemos otros lugares en Estocolmo, Suecia. Y también en, en la capital de España. Ahí estamos con una iglesia. Y todos esos lugares donde, donde vamos tenemos obras que estamos patrocinando o empezando. Así es que es una bendición desde aquí para todas las naciones. Su servidor, el pastor Juan Herrera, y el programa Caminando en Fe. <coughs> Así es que hermano Barrón, léanos una escritura y luego enseguida entramos en cuestión de materia. Amén, amén. Este, pues en Marcos capítulo 16, 15 y en Mateo capítulo 28, este, comienza a hablar el Señor Jesús sobre la gran comisión, ¿verdad? Lo que este, nosotros queremos este, atender a la obra, ¿verdad? La responsabilidad nuestra que nos ha sido llamados a llevar el evangelio, no solamente. ¿Verdad? En casa o solamente en el barrio, en el trabajo, en la colonia, en las, nuestra ciudad, pero ir un poquito más allá. Porque es mandato de parte del Señor Y no dice que si quieres hacerlo Dice que es un gran Gran comisión verdad Y es carga sobre nosotros Esa responsabilidad Dice el Mateo capítulo 28 el versículo 19 y 20 Dice por tanto ir y hacer discípulos A todas las naciones Bautizándolos en el nombre Del Padre y del Hijo Y del Espíritu Santo Enseñándoles que guarden todas las cosas Que os he mandado he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo ahora acuérdense esa es la gran comisión cuando Jesús este comienza a comisionar o comienza a comisionar a los a los apóstoles verdad el versículo famoso que es de marcos 16 15 y el señor Jesús les dice id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura el que creyere y fuere bautizado será salvo y el que no creyere será condenado esta señal Seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren alguna cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Todo esto viene a ser parte de estas escrituras que hemos leído, como. Como la gran comisión, o como este el Señor comisiona a los apóstoles, y después si llega en la confirmación, cuando el Señor les dice Yo me voy ¿Verdad? Ya no voy a estar con ustedes, pero voy a estar en ustedes. Así que se me van para Jerusalén y comienza a hablar, ¿verdad? Comienza el libro de los Hechos, hablando en el capítulo 2, que estaban ellos todos reunidos y de repente comenzó, ¿verdad?, este, a caer el, el Espíritu Santo sobre cada uno. Pero la encomendación de Jesús es de que váyanse a Jerusalén y quédense ahí hasta que sean revestidos, ¿verdad? Con el poder de lo alto y ahí mismo me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, toda este Judea y hasta lo último de la tierra qué tremendo o sea cómo viene a cumplirse en cambio ahora verdad por causa de, de que se nos hace un poquito más asombroso es de que el señor Jesús solamente este, tuvo tres años con los discípulos entrenándolos enseñándolos preparándolos para que ahora después de a través de muchos años verdad y algunos ciclos todavía estamos aquí por un hombre que vino y por tres años acomisionó a algunos apóstoles y discípulos en el cual nosotros, lo maravilloso es que aquí estamos a través de muchos años, aquí estamos nosotros llevando la obra de la gran comisión. Amén. Eso es muy importante porque cuando él dijo uh, en el verso 8 del primer capítulo de, de Hechos, ¿verdad? Cuando dice Hechos, Hechos 8, Hechos 1, 8, dice que estuvieron en Jerusalén, ahí esperando la, la llenura del Espíritu Santo, que eso les ayudaría a ellos, Así porque es. salieron de ahí revestidos con poder. Amén, amén. Entonces tan fuerte fue eso que Felipe cuando recibió eso después que salió salió con poder, fue a Samaria y convirtió media ciudad, ¿no? Amén. Dice que hasta los brujos llegaban y se, se quedaban admirando. Sabemos que acá en nuestros países hay muchos brujos, pero pues, hay que ir a predicarles también a los brujos, ¿cómo no? Entonces, eh, pero Salir a las naciones, muchos dicen, no, a mí Dios no me mandó a las naciones. Es que no quiere decir, es otra cosa. Porque yo no tengo nada que, que en contra de las iglesias megas, que bueno. Si tienen una visión misionera, y tienen mucha gente y pueden mandarla, mandar. Pero muchos no mandan porque quieren siempre sentirse que ellos son de ahí y que de la gente tiene que estar ahí. Pero Jesús hizo una cosa para... Extender el evangelio, cuando estaban todos ahí en Jerusalén muy cómodos, les envió una, una hambre tremenda. ¿no? Y hubo una cosa tan terrible que tuvieron que salir unos con la persecución por una parte y para otra. Y ese es como se extendió. Si no se hubiera acabado más ahí, se hubiera acabado el evangelio entre los judíos. ¿verdad? Pero... Él vino a los suyos y los suyos, pues no recibieron esa bendición y, y la pasó a todos los latinos, por decir así, a todos los que somos de, de otra idiomas. Entonces, ahí en Hechos 1, 8, dice poder. que los mandó primero, después de que tenían todo ahí evangelizado, a Jerusalén, los mandó fuera a Jerusalén. Ajá. Dijo: Vayan también a toda Judea, sí, Samaria. Samaria que está de aquel lado de ir de, de los del, toda judía y, de, María. y hasta lo y último luego, ay, sí. y hasta lo último de la tierra y hasta lo último de la tierra entonces amén. nosotros andamos llenando el mundo hasta lo último de la tierra vamos a hacer amén, amén. ¿Tiene? es muy importante eso porque realmente el Señor es bueno y nos es. entonces es una bendición hermanos en este programa que ustedes pueden mirar y darse cuenta que somos misioneros. Amen, somos amen. misioneros. Sí, así, ah. así es, así es, hermano. Es una bendición tan tremenda, ¿verdad? Porque Jesús, este, no sé si hemos hablado sobre estas cosas, pero, pero Jesús este, no, no tiene que ser informado. Porque en la calle hay bastantes personas que traen muchos folletos, muchos brochures, ¿verdad? que andan anunciando e informando concernente al a Señor Jesús. Pero Jesús no tiene que ser informado, Jesús tiene que ser revelado para que pueda venir sobre ti una revelación de lo que es realmente Jesús para tu vida y aparte de lo que tú tienes que recibir la revelación de parte de las escrituras cuando te dice el Señor que tienes que ir a predicar el evangelio no solamente aquí en tu casa pero comienzas en tu casa pero después tienes que ir extendiéndote extendiéndote porque realmente este dice que la promesa no es solamente para nosotros verdad a veces nos creemos como un poquito egoí egoístas porque porque el Señor nos salva, el Señor nos bendice, el Señor nos llena con su Espíritu Santo y estamos bien cómodos de que a veces no queremos salir más allá porque aquí se siente bonito, ¿verdad que sí? Ahora, yo no sé si los que están viéndonos ahorita por ahí en casita, recuerden... Este, cuando el Señor comenzó a bautizar ahí en Jerusalén y comenzó el Señor a enviar mucha gente, que Pedro se levanta y predica un sermón homilético con todos sus puntos, pero realmente dice que se convierten cinco mil personas, tres mil personas, comenzó a llenarse la iglesia y estaban bien cómodos. Ahora algo que quiero que, que quiero que me escuchen tantito, verdad? Acuérdense que el Señor Jesús, este de, después de que resucitó y se apareció a sus discípulos por 40 días. ¿Verdad? Faltaban 10 días y en esos 10 días, dijo, esos 10 días de espera se van a Jerusalén a esperar la promesa de mi Padre, que es el Espíritu Santo, el Espíritu de poder. Dijo, y después de ahí, cuando haya llegado, van a serme testigos y se van a extender hacia toda la tierra a predicar, ¿verdad?, a anunciar el reino de los cielos y a predicar salvación, las buenas nuevas a, a aquellos necesitados, a, la, a, a los pobres, a los enfermos, todo eso. Pero resulta es de que cuando a los discípulos, a los apóstoles, ahí en Jerusalén, les cayó el Espíritu Santo, se llenaron del Espíritu Santo. La Biblia dice que había milagros, como dice uno, ¿verdad? Milagros hasta que sobreabundaban. Había esas sanaciones, había provisiones, había revelaciones, había sueños, estaban, en el, estaban fluyendo en todos los dones del Espíritu Santo. Pero resulta es que cuando el Señor Jesús este, fue ascendido, que se lleva a sus discípulos, se los lleva allí a Betania y comienza a hablarles y a darles las últimas encomendaciones. Dice el Señor Jesús que, que, este, que ellos tenían que ir a predicar, pero cuando se levantó, iba ascendiendo Jesús, iba ascendiendo en las nubes, ¿verdad? Este, ahí mismo el Señor Jesús, ¿verdad? Le estaba demostrando a ellos, ¿verdad? De que ya no es tanto de que Él se fuera. ¿Verdad? A, 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 al cielo, sino que ahora había una encomendación para las para los personas, para los hermanos, de recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Porque ahora, ¿verdad? Después de que el Señor Jesús, ¿verdad? Comenzó a bautizar, o se comenzaron a ser bautizados, pasaron 35 años. Cuando dice en la Biblia, en el capítulo 7, el libro de los Hechos, que en el año 35 fue la muerte de Esteban. ¿Se acuerdan eso? 35 años, después de que cayó el Espíritu Santo sobre ellos, pasaron 35 años y Esteban fue apedreado. Es el primer mártir que habla la Biblia. Pero acuérdense que cuando Jesús ascendió al cielo, ahí en Betania, pasaron 35 años. Ahora, ¿dónde estaban los apóstoles? ¿Dónde estaban los discípulos? Estaban, como estaba diciendo nuestro hermano, este hermano Juan, ¿verdad? Estaban encerrados ahí en un, este, en un lugar muy confortable, porque ahí estaba el Señor estaba bautizando y sanando pero resulta de que la gran comisión no se estaba practicando porque esa era la gran comisión pero no lo estaban haciendo pasaron 35 años cuando viene la muerte ahora la Biblia dice que el apóstol Pablo nació entre el año 5 y 10 después de la ascensión de Jesús quiere decir que Pablo todavía no estaba en el panorama en esos 35 años pero resulta de que cuando llega la persecución que llega la muerte de este Esteban quiere decir que pasaron tanto tiempo dentro de la iglesia que no habían practicado ahora estoy diciendo porque a muchos no les ha llegado la revelación de lo que es la gran comisión creen que nomás hay en su barrio ahí se quedan en su barrio en sus iglesias pero nunca salen un poquito más allá porque realmente están confortables porque la bendición de Dios ahí está pero es algo que tenemos que entender. Y tenemos que pedirle a Dios que nos revele, ¿verdad? ¿Dónde es donde Él nos quiere? No nomás donde tú quieras estar. Porque el Señor dice, pues ahí quieres estar tú, pero yo te quiero llevar un poquito más allá para que veas que yo estoy aquí y estoy allá y más allá. Y por eso es algo tan bonito cuando podemos recibir esa revelación de lo que es la Gran Comisión. Acuérdense que cuando llegó la Gran Comisión, Felipe se va y se encuentra con el inuco, Pedro se va para Lidia y ahí en Mero Lidia, ahí está un hombre que se llama Eneas que estaba paralítico. Y, y llega Pedro y le dice, Eneas Jesús te sana, se levantó Eneas. Y por ese milagro dice que se extendió la fama hasta, hasta Jope, que se dieron cuenta los hermanos de Jope que Pedro estaba en Lidia, lo mandaron traer porque había una mujer en Lidia que se llamaba Tasmita que también es Dorca que se había muerto y esta mujer hacía grandes beneficios, da, grandes, este, ayudaba a las, a, las, a las viudas jóvenes y hacía bastantes, este, ¿verdad? bastantes este, favores a todos, hacía este, tejer y tantas cosas para ayudar a las mujeres solas pero resulta que ella murió y cuando se dan cuenta mandan traer a Pedro y Pedro entra ahí al cuarto donde está y, y, y en el nombre de Jesús resucita. O sea, ahí mismo, y estando ahí, pues se corre la fama de lo que Jesús estaba haciendo, y va Pedro y se mete a la casa de un tal Simón el Curtidor, y va y se sube adentro de la azotea, porque la persecución estaba tan fuerte. Pero cuando llega ahí en la persecución que estaba adentro, de repente se le aparece un lienzo a Pedro. ¿Verdad? Un lienzo amarrado de cuatro <coughs> puntas y en ese lienzo había muchas, muchos animales inmundos, de pezuñas. Y cuando oye una voz en esa visión, Pedro que le dice, Pedro, mata y come. Y Pedro dice, no, señor, jamás, ¿verdad? En mi en mi cultura o en mi religión o como puede decirle donde yo veo verdad mis costumbres, verdad, mi yo no puedo comer estas cosas inmundas. Se va a esa visión ese lienzo, recibe otra vez la misma visión con el mismo lienzo con estos animales inmundos y le dice Pedro, "Mata y come." Y él dice que no. Dice no señor porque jamás hemos comido estos otros, Este tipo de comida ¿verdad? Y tres veces le llega la visión Y Pedro no entendió El significado de esa visión Porque realmente él estaba viendo Lo que era con sus ojos naturales Que para él, él en su misma ¿verdad? creencia ¿verdad? Cómo se guardaban los judíos De no comer cosas inmundas Él no podía comer las inmundas Pero ahí mismo en la casa de Simón el Cortidor, ade, arriba de la azotea, recibe las tradiciones y Pedro no la entendió. Pero a unos cuantos kilómetros había una ciudad que se llama Cesarea. Ahí en esa ciudad había un hombre que se, se llamaba este, Cornelio. Cornelio recibió, se le apareció el Señor y le dice, Cornelio, no, no te asustes de esta visión, sino que el Señor ha visto tu limosna, ha visto cómo le has ayudado a mi pueblo, por lo tanto yo quiero bendecirte, quiero que agarres a uno de tus siervos, a uno de tus soldados, y quiero que lo mandes a Jope a la casa de un tal Simón el Curtidor, porque ahí está Pedro que a, a Simón, que también es Pedro, tráelo para que él te explique de las cosas que hay en tu corazón. Y cuando mandan a traerlo, Pedro estaba escondido en la azotea. Cuando suena la puerta y se asoma, ¿verdad? Tuvo miedo Pedro y consultó al Señor y el Señor le dijo, "Pedro, no temas, no tengas miedo de ir con ellos, porque yo te los he enviado. Así que ciñete y ve con ellos." Pedro se levanta y va con ellos. Cuando llega a la casa de Cornelio, ¿verdad? Va, llega y mira que son puros gentiles. Que eran gentes que no eran ningún judío más que él, y según la tradición de ellos, la cultura de ellos, no podían mezclarse con los gentiles. Y llega asustadito, llega y se asoma a la puerta. Y Cornelio, con esa visión que tuvo, fue a avisarle a su familia, a sus hermanos, a sus parientes, fue a traer a casi todos los invitados, amigos, a que estuvieran ahí para que vinieran a escuchar lo que, Pablo, lo que Pedro iba a expresarles a ellos, lo que era concerniente a este camino que le llaman el Camino de Jesús este camino de la fe. Cuando llega Pedro se da cuenta que estaba llena la casa y les dice Pedro se disculpa, Pedro dice, "Miren, disculpe, este, ustedes saben que yo soy judío y yo no debo estar aquí entre ustedes." Y digo, "Pero yo tuve una visión. Y comenzó a hablar Pedro y comienza a decirles y a hablarles lo que era de Jesús, toda esa revelación de la salvación de la gran comisión. Y platicándoles Pedro, dice que cayó el Espíritu Santo sobre la casa de Cornelio y todos comenzaron a hablar en otras lenguas. Y es donde Pedro ahí le llegó la revelación de la gran comisión. No cuando estaban todos en Jerusalén por tantos años, pero cuando ahora está en la casa de Cornelio, recibe la revelación Pedro y dice: Ah, ahora me doy cuenta. Que Dios no hace acepción de personas. Wow, qué tremendo, Amén. ¿verdad? Amén. Qué tremendo. Y cuando regresa a Antioquía y a Jerusalén, le llama la atención a Pedro, le dice, "Pedrito, ven para acá, Pedro, a ver, vamos a ver, vamos a arreglar cuentas. ¿Qué es eso que andamos escuchando, Oyemos por ahí que tú andas este entre los gentiles?" Y Pedro dice, "Bueno, mire, por eso yo quería hablarles porque también esa era mi pregunta." Y comienza a darles todo lo que le pasó a él en la casa, ¿verdad?, de Simón el Curtidor, la visión que tuvo y cómo fue a la casa de Cornelio y comenzó a predicarles y cayó el espíritu Santo que cuando le estaba explicando a los hermanos de Antioquía y de Jerusalén se quedaron asombrados y dijo wow, dijo entonces la salvación no solamente es para nosotros sino también para los gentiles, ahí otra vez les cae la revelación porque la revelación concerniente a la gran comisión no solamente es tu casa, ahí comienzas en tu casa, pero luego te extiendes con tu familia, te extiendes con tu barrio con tu ciudad y decir vivir más allá de la cruz ¿Verdad? En el poder del poder de la resurrección de Jesús, vamos más allá de la cruz. Y en esto de la gran comisión, comenzamos en la casa, pero es más allá todavía que nuestra casa. ¿Verdad que sí, hermano? Sí, más es. allá de las fronteras y precisamente. Bendito. Eh, es lo que estás haciendo tú, ¿verdad? Sí, que eres un ciudadano americano, has sido acá y creo que nunca pensabas que ibas a predicar en México porque tu español no era bueno. Aunque ya lo estás perfeccionando, Un ahí sí. unos hermanos te corrigen, ¿verdad? Sí. Tú los, los corriges del pecado y ellos te corrigen tu, <risa> del, <risa> del idioma. <laughs> De tu idioma. Sí, y es cierto. Eso es bueno porque eso es la gran comisión. Por eso este programa se llama Caminando en Fe. Así es. ¿verdad? Caminando en Fe eh, y también por eso somos misioneros. Si, si tú te quedas solamente en tu ciudad. Como me dijo una vez una, un, un hermano en la escuela bíblica que, que yo tenía aquí, me dijo: Hermano, ¿por qué tiene que ir usted tan lejos a México, a México a predicar? Allá para el sur. Aquí hay muchos pecadores. Le dije: Sí, pero a mí el Señor me envió. Yo soy un apóstol. A, quien, a los que no les gusta les rechinan los oídos, ¿no? Pero este soy un apóstol, un enviado, que es lo que quiero decir? Yo soy un enviado. Tú eres un enviado porque Dios te mandó para allá. Tú no querías ir. ¿Entiendes? Pero Dios te envió. Entonces, así fueron los apóstoles. Dios les envió, pero dijeron, no, no, aquí estamos bien, aquí en Jerusalén, mira cómo está salvando la gente. Y el Señor dijo, o van o los llevo, o los mando. <laughs> ¿Sí, no? sí, Entonces, cierto, ¿no? ya, ya los había mandado porque era la, la, la orden que les dio, pero no querían ir, estaban cómodos, ahí había milagros, ahí la gente se salvaba y andaban ahí todos muy contentos, pero el Señor tiene... Que usar algo tan fuerte como lo que pasó para que la iglesia saliera y se expandiera. No se iban a quedar solamente ellos con, con la comida espiritual ahí. Estaban bien contentos. Pero dijo el señor: No, ahorita me arreglo yo de eso. <laughs> y los Así mandó es. fuera. Y allá va, allá va el mismo Pedro allá en, en, en la casa de, de, de Simón. Simón el tenía un hambre tremenda. Y cuando subió para arriba, le. A esperar que le hicieran de comer, se le apareció el Señor con an animales que no eran buenos. Entonces, ahí estaba diciendo el Señor a todos los gentiles, también hay que predicarles. Eso estaba profetizado desde antes, pero ellos no habían leído en las Escrituras. Desde mucho antes, los gentiles también estaban en el corazón de Dios. Es el mundo entero el que está en el corazón de Dios. Entonces, hermano, qué bendición, hermano Alex, en tu trabajo cumpliendo... Con la gran comisión, Amen. allá donde estás. Amen. Sí, sí, es un privilegio estar trabajando en esos lugares porque, como dice usted, yo nunca me imaginé, yo nunca me imaginé que el Señor me fuera a llamar a esos lugares, aunque había estado en México, pero nunca, nunca para estar al frente y levantar una obra y llegar a un lugar que no conozco, ¿verdad? Uno, uno cuando va de vacaciones, uno va a Monterrey, va a, 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 las, a las playas, va a disfrutar de vacaciones, que uno va a entrar por salida unos cuantos días y se regresa. Pero cuando el Señor ya te tiene que mandar ahí y que tienes que mandarte a un lugar donde tú lo conoces y que realmente sí. está bien difícil la situación en que a veces tienes que dormirte como dice usted, en un hotel de 50 estrellas, ahora no estoy hablando de un edificio, estoy hablando de que te cuestas en una maca y que tengas que ver 50 estrellas, o sea, que cuando vas a esos lugares, que los moscos te están picando, ¿verdad? Y que no haya ni qué hacer, y luego después se te acaba porque realmente este, ves la necesidad del de, de pueblo y lo poco dinero que tú llevas o que has levantado. ¿verdad? Lo llevas y la necesidad te, ¿verdad? El, a mí mi corazón siempre, ¿verdad? Voy hacia esos lugares y veo la necesidad y voy a comprar para dar despensas y a veces me ocupo tanto en dar despensas para allá y ahora la gente ayudando al doctor y tantas cosas, de repente a veces voy al banco y no tengo ningún cinco, ningún centavo o ningún peso y, y a veces verdad se si me hace dolor hablarle a la gente que, verdad a mi familia y si le pues este no tengo y a veces sí me quedo unos dos o tres días sin comer hasta que el señor provee pero quiero decirte de que hay un lugar donde estás aunque veas que no hay dinero que no hay dios siempre prepara tu camino te lo afirma te lo APRUEBA que cuando menos pienses el señor dice yo quiero que sepas en parte ¿Qué es lo que siente esta gente cuando esta gente siente se hambre? Andas entre el camino, entre las piedras, entre los montes, se te acaban los zapatos y a veces no vamos andando con los zapatos abiertos de la orilla. Pero me pongo y digo, Señor, así se siente la gente de aquí también. La ropa que no la puedo ni lavar porque la ropa, el agua que tenemos es la ropa, el agua de lluvia y los pozos están muy lejos. Pero resulta también de que la, la ropa, ¿verdad? Huele a pesta, ¿verdad? Y porque se lava con el agua de lluvia y luego andos con los zapatos nuevos rotos. Y luego después comiendo, rascándole a los frijolitos para acá. Y, y este o sea, vivo, ¿verdad? Y experimento lo que siente la gente. Vivir ahí, digo, Señor, gracias porque en medio de todo esto, mi mejor alimento es ver, ¿verdad? a la gente convertirse al Señor Jesucristo. Aleluya, es mi no recompensa, me... que no traiga zapatos, que no a veces me la pase, que tenga que ayunar, no importa, pero cuando sé que estoy ahí porque estoy viendo a los pandilleros convertirse, a las prostitutas venir a Jesús, a los brujos, a las personas que están enfermas, levantiradas en cama, y que el Señor me da el privilegio de hacer la oración y que el Señor la levanta y la sana y la salva, digo Señor, esa es mi recompensa. Gracias porque me trajiste a estos lugares a poder llevar la obra de la gran comisión qué maravilloso es. ¿no? eso es bonito <coughs> uh, hay, precisamente ta, yo, cuando hablaste de eso hay una gran necesidad por ejemplo que se ayude a, a los misioneros a los que están trabajando en, no, no simplemente en México no si, centro suramérica donde quiera yo he viajado todo eso hay mucha gente necesitada Amén. Sí, entonces pero muchos de los ministros no tienen, no tienen un carrito o una troquita para moverse y tienen que entrarle a pie por las sierras. Tenía un amigo acá en México que cuando llegaba se gozaba porque iba a la iglesia y predicaba, y él tenía ese, ese corazón de misionero. Entonces me decía: Vete, vamos, vamos aquí para la sierra a predicar. Yo no puedo llevar el carro porque vamos para la sierra, nos íbamos a pie. Todo el día caminábamos, a un, llegábamos a una casa que no fueran cristianos, llegábamos saludados con mucho cariño y todo. Pues la, la, la gente hispana es muy, hay, especialmente en nuestro país, es muy, como dijera, eh, siempre te ofrece algo. Pásenle, pásenle, mire un vasito de agua, un, quiere una, una comidita y ahí comíamos, porque Dios siempre provee para, para uno. Y predicábamos, entregábamos a la gente a Cristo. Algunos estaban enfermos, pasábamos y llorábamos por ellos. Y se sanaba. Y decía: Vámonos, vámonos, ahí voy detrás de él. Vámonos. Agarramos otra vez la sierra por el monte. Y llegamos a un lugar, a otro lugar. Y ahí otra vez predicábamos. Así nos la pasamos una semana por las 7 de la My eyes open wide Back in the ring, you got me swinging for the grand prize